Y el Departamento de Policía en Norcross, una de las ciudades de Georgia con mayor cantidad de hispanos, está haciendo todo lo posible por ganarse a la comunidad. Este día venimos a hablar con la sargento Arely Rivera, quien nos explicó con detalle por qué razón quieren este acercamiento. Había ocasiones que había víctimas, y cuando nosotros íbamos a esas llamadas de una víctima, una persona que ha sido víctima, ellos decían, oh no, pero le pasó a mi vecino igual, o mi vecina también le robaron. Y nosotros pues le preguntábamos si habían sido hecho reportes, y ellos siempre decían, ah, no hizo reporte, no han hecho. Entonces, cuando íbamos a más llamadas, veíamos que eso era muy común entre la comunidad hispana, que no decían, no llamaban a la policía. Y cuando hay cosas sospechosas, es bien importante que la gente llame cuando hay cosas sospechosas. Igual, no tienen que llamar solo para cuando son víctimas, también lo pueden hacer cuando vean cosas sospechosas, porque la gente está mirando, la gente sabe lo que está pasando en las calles. Y nosotros también queremos saber, porque así es la única manera que nosotros podemos mantener la calma, la gente segura, salva. La única manera es sabiendo que está pasando cosas y a dónde está pasando, para que nosotros podamos enfocarnos y patrullar esas áreas que son, tal vez que haya crimen y nosotros no lo sabemos. ¿Sabe el alcalde ahora cuáles son las preocupaciones y las cosas que nuestra comunidad, por qué tiene miedo de llamar a la policía, por qué tiene miedo de acercarse más a no solo los oficiales, pero en la ciudad, en organizaciones o en programas que la ciudad tiene? Por último, hablar un poquito sobre el proyecto este de contratar más personal que tenga esa interacción con la comunidad hispana. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Nosotros sabemos que aquí en la ciudad de Norcross hay mucho latino. Hay muchísimo latino. Dicen que es un 40%. Yo en realidad creo que es más. Pero sabemos que nosotros queremos tener un policía, oficiales, que se parezca más a la comunidad de nosotros. Entonces, sabiendo eso, queremos contratar más oficiales que sean bilingües. Puede ser bilingües español, y eso es lo que queremos, porque tenemos más de las personas de nosotros que viven aquí son hispanas. Pero también bilingües francés, bilingües chino, bilingües que tengan otro lenguaje, porque sabemos que es necesario y se necesita. Y entonces es una manera también de tener un departamento de policía que se parezca un poquito más a la comunidad. ¿Y cuáles son las plazas que están disponibles? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, una persona para ser policía necesita ser ciudadano. No necesita high school o GED, tener 21 años. Y sencillamente es lo único que necesitan. También necesitamos oficiales de comunicación, o sea, despachadores que contesten el teléfono cuando las personas llamen para asistencia, y despachar a los oficiales, a las llamadas. Y para ellos me imagino background check y todas esas cosas. Todo, exactamente, sí. Pueden tener algunas veces que uno tiene algunas cosas cuando están conduciendo y tienen algunas infracciones de esas en su record, pero aparte de eso, antecedentes penales que no sean felonías o crimen mayor. Pero aparte de eso, en realidad es muy fácil de conseguir un trabajo de policía. Pero la persona tiene que ser completamente bilingüe, o sea, entender completamente el idioma en inglés. Aunque tenga acento, eso no importa. Y no es la primera vez que este departamento policial trata de aclararle a la comunidad que no tienen nada que ver con inmigración y que lamentablemente este condado tiene un acuerdo con esta agencia federal que permite la deportación de inmigrantes que incluso son arrestados por falta menores. Pero la policía asegura que la clave de todo esto es respetar el reglamento de tránsito para comenzar, y en segundo lugar, integrarse o formar parte de proyectos como el que tiene la policía, de estar de cerca con la comunidad. Reportando desde la ciudad de Norcross, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.